Desde el espacio, las Islas Baleares parecen perderse en el conjunto de las Islas Mediterráneas. En el oriente de ellas, sin el resguardo de montañas que la protejan de los duros vientos del norte, dejada a su suerte, se sitúa Menorca, la Nura de los antiguos, la Minurca de los musulmanes. Se aproxima a Mallorca desde su antigua capital, Ciutadella. Y se abre al Mediterráneo occidental, desde el espacioso y seguro puerto de Mahón, puerto de abrigo durante siglos de naves y navíos del Mare Nostrum. Marcará su historia Roma, Cartago, Fenicia, la invasión musulmana, la reconquista y a partir del siglo XVIII los intereses de las grandes potencias, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y lógicamente España, determinarán su vida y su cultura. En el centro de este puerto, una pequeña isla de 40.000 metros cuadrados recogerá la esencia de esta historia de conquistas, navíos, invasiones, comercio, una larga historia de vida. Los paleocristianos dejaron en el siglo VI una basílica. En ella desembarcará Alfonso III en 1287 y asentando sus tropas en lo que entonces fuera un peñote. Desde ella recuperará la isla de Menorca para el cristianismo. Es por ello su nombre, Isla del Rey. Siglos más tarde, en 1711, Inglaterra construirá un hospital de 1.200 camas para el mantenimiento de las tripulaciones de sus escuadras mediterráneas. A ella acudirán en busca de alivio y cuidados los náufragos del acorazado italiano Roma en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. En 1964, la Isla del Rey deja de ser un hospital. Llega la desidia administrativa, el olvido, la desolación y el pillaje. Años de abandono no ofrecen ningún proyecto para esta joya de la historia del Mare Nostrum hasta que en 2004 un pequeño grupo de personas voluntarias deciden rescatarla de las garras de la maleza y el derrumbe total para hacer de ella el monumento que merece el legado humano y cultural que sus paredes albergaban. Hoy surgen las experiencias de antiguas pandemias y se lanzan desde aquí mensajes de esperanza que nacen del testimonio de muchas personas, de muchos países, que en la Isla del Rey curaron sus heridas y enfermedades. Respetuosos, con la memoria de los hombres y mujeres que en esta pequeña isla forjaron el valor de seguir adelante, aquellos que expusieron sus vidas por dejarnos un legado de prosperidad y futuro. El alma de médicos, enfermeros, religiosas, enfermos y heridos que vivieron entre sus muros el dolor y la enfermedad, pero también la esperanza de la curación. La Isla del Rey inspira y moviliza la fuerza de un voluntariado comprometido que se mantiene fiel a su restauración y recuperación. Desde este sencillo punto, situado en el centro del seguro y amplio puerto de Mahón, abierto al primer sol de España, la Isla del Rey acoge generosa a todo visitante y voluntario, ofreciendo su enorme legado histórico y su ejemplo vivo y esperanzador de una sociedad civil altruista y voluntaria, unida sin ningún tipo de muro ni prejuicio como plataforma para intentar diseñar el mejor futuro para las generaciones que nos siguen. Esta bandera es original, nos la mandaron el gobierno de Washington
que pensé que hay solo 15 estrellas, y es la única bandera de toda la historia de Estados Unidos que tiene 15 franjas.